El significado de las palabras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Este es el significado de las palabras aquí en el PBO a través de Willax y de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. El significado de la palabra, de las palabras específicamente, empieza con la palabra cerumen. Y hay que conocerla bien antes de utilizarla en otras maneras y mucho menos en temas políticos. Hay que leer un poco. Cerumen. Cerumen, la palabra inicia con C, es cera de los oídos, sustancia grasa, segregada por ciertas glándulas parecidas a las sudoríparas que existen en el conducto auditivo externo. Es la grasita que tenemos pues en el oído, eso es cerumen. Significado ahora de vínculo, con V y con tilde inicial. Unión o atadura de una persona o cosa con otra. Vínculo también es, en términos de derecho, sujeción de los bienes con prohibición de enajenarlos a que sucedan en ellos los parientes por el orden que señala el fundador o al sustento de institutos benéficos u obras pías. Se usa también hablando del conjunto de bienes adscritos a una vinculación. Vínculo también es, en términos informáticos, enlace, secuencia de caracteres. Hemos tenido que recurrir al diccionario de peruanismos para esta palabra que no está en la RAE. Zagiro, con S inicial y con J. Zagiro es soltar las riendas a un animal. Zagiro también es provocar, excitar. Zagiro también es dar la oportunidad de, momento oportuno de. Específicamente, zagiro tiene su historia la palabra. Palabra antigua de los arrieros que significa el soltar la rienda del animal, no tensar demasiado la rienda al animal, al caballo, al mulo, a la mula, al asno, etc. Darle zagiro es que se necesita soltar la rienda al animal para que pueda respirar y estar más suelto y menos tenso. Palabra antigua que usaban los arrieros en los caminos de arrieraje, en especial en la costa peruana hacia el Alto Perú. Así que a la RAE, por favor, colocarla de una vez en el diccionario. Significado de talán. También en el diccionario de peruanismo, no está en la RAE. Término que significa dar aviso de algo. Ejemplo, si se enteran, por favor, me pasan el talán. Ahora volvemos al diccionario de la RAE. Significado de la palabra fragmentar. Fragmentar es reducir a fragmentos. ¿Qué cosa es fragmento? Parte pequeña de alguna cosa quebrada o dividida. También fragmento es parte extraída o conservada de una obra artística, literaria o musical. Significado de antagónico, con tilde en la O, o antagónica, que denota o implica antagonismo. ¿Qué es antagonismo? Contrariedad, rivalidad, oposición sustancial o habitual, especialmente en doctrinas y opiniones. Significado ahora de calar, con C inicial. Lugar en que abunda la piedra caliza, dice la RAE. Calar también es, y tiene muchas acepciones, ojo. Calar es dicho de un líquido penetrar en un cuerpo permeable. Calar también es dicho de un instrumento como una espada o una barrena, atravesar otro cuerpo de una parte a otra. Calar también es agujerar tela, papel, metal o cualquier otra materia en hojas. En hojas de forma que resulte un dibujo parecido al del encaje. Calar también es cortar de un melón o de otras frutas un pedazo con el fin de probarlas. Calar también es ponerse una gorra, un sombrero, etcétera, haciéndolos entrar mucho en la cabeza. O sea, uno se cala los sombreros. No sabía yo eso de verdad lo desconocía. Soy muy sincero al respecto. Calar también es armar o encajar la bayoneta. Calar también es medir una cuba con una vara o regla para saber la cantidad que contiene y pagar los derechos. Calar también es, en octava sección, inclinar un arma hacia adelante en disposición de herir. Calar la pica, ejemplo, calar la bayoneta. En términos coloquiales, calar es conocer las cualidades o intenciones de alguien. También es calar, penetrar, comprender el motivo, razón o secreto de algo. En términos coloquiales, también es calar, entrarse, introducirse en alguna parte. En términos marítimos, calar es arrear o bajar un objeto como un mastelero o una verga, resbalando sobre otro, sirviéndose de un aro u otro medio adecuado para guiar su movimiento. También calar es disponer en el agua debidamente un arte para pescar. Y tiene más. Calar también es meter la mano en un bolso para hurtar lo que hay dentro. Imagínense esa excepción. También calar es dicho de una persona mojarse hasta que el agua u otro líquido penetrando la ropa llegue al cuerpo. Además, finalmente, por fin, calar es dicho de un ave abalanzarse sobre algo para hacer presa en ella. Significado de sibarita.
No es una marca, no es un sazonador, no, 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 no. Sibarita es una palabra que tiene su acepción en la RAE. Por favor, un poco de respeto, con B. Sibarita, dicho de una persona que se trata con mucho regalo y refinamiento. Dicen que el tigrillo es sibarita. Lo pongo en tela de juicio realmente. Sibarita también es natural de Sibaris, antigua ciudad griega situada en el sur de Italia. También sibarita es perteneciente o relativo a Sibaris o a los sibaritas. Significado finalmente de la palabra insular con S. No insultar, ¿eh? No infular tampoco, insular. Insular es natural de una isla, perteneciente o relativo a una isla o a los insulares. ¿Qué les parece este nutrido significado de las palabras aquí, como siempre, en Willax y a través también de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe? Deje sus comentarios, hágale clic a las notificaciones, active la campanita, deje sus sugerencias, deje sus comentarios, deje sus críticas y comparta si es que le gustó este video. Nos vemos, chao. El significado de las palabras.